Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de DGES Títeres, donde DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, queremos agradecer esta emisión más del programa de DGES Títeres al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Y lo saluda Arturo Ortiz a nombre de nuestro amigo y conductor también, Ricardo Martínez, Richie. Y bueno, lo prometido es deuda. Y tenemos nuevamente aquí a la maestra Adriana Lebrija. Maestra, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos vean, ¿verdad? Muy bien. Pues nos quedamos, maestra, con que teníamos continuidad con este bonito programa que nos presentaste tú la semana pasada. Sí, y hablábamos sobre las lenguas originarias, las lenguas indígenas de México. Sí, sí, platicábamos que, pues, a manera de resumen rápidamente, son 68 lenguas que tenemos en nuestro país. Algunas de esas 68 lenguas tienen 364 variantes, lo cual implica una riqueza lingüística increíble, maravillosa, en nuestro país. Y, bueno, aparte 69 con el español. Y que, bueno, pues, que cada una de esas lenguas tiene una forma muy particular de ver el mundo, de ver el cosmos, la cosmovisión, la forma de percibirlo. Y que, pues, ahí, además de la riqueza lingüística, pues, es la riqueza cultural de cada una de estas, de estos pueblos originarios. Muy bien, maestra. ¿Y qué te parece si entramos en materia diciendo que esta es la tercera llamada, la tercera, y comenzamos? Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? InMujeres. Bueno, y ahora aquí tenemos una máscara de un gatito y esto nos va a dar pie para la siguiente canción que está en español y lengua mam, que se llama precisamente Gatito, tal Huisha. Y yo en esta ocasión quiero invitar, por favor, Arturo, si puedes acompañarme, e invito a todas las personas que nos estén viendo, por favor, que se pongan de pie. A ver, Arturo, te pongo esta máscara de gatito. Ajá, eso es. Y todos, si nos están viendo en un aula, pues todos se ponen de pie. Si nos están viendo en su casa, pues también se ponen de pie, toda la familia, ¿verdad? Y vamos a hacer este movimiento, Arturo, mira, así, así. Y si podemos poner así como que la carita de lado, así muy acá, muy rebeldes, eso es. Y cuando empiece la música, que va a ser una sorpresa, que es lo que van a bailar, pues bailamos, ¿sale? Y bueno, y dice así, viene gatito. Vamos a empezar también con nuestras manitas. Eso. Un brinquito y nos ponemos Arturo de gatitos rebeldes. Gatito, gatito, dice tu mamá que ya la comida en la mesa está. Pues dile a mamita, hoy no comeré porque hay una fiesta y a bailar iré. Y a bailar iré. Y nos ponemos a bailar rock and roll. Eso. Twist rock and rollero. Eso. Y ahora, arriba, arriba las manos. Eso, abajo, abajo, abajo. Nos hacemos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Grandotes, grandotes, grandotes. Eso, muy bien. Y ahora en lengua mam y seguimos de gatitos rebeldes. Eso, mero. Talhuisha, talhuisha, shokarruya vieja, mabantetua, mashliwabilta, kamancha tenruya, nichingua hangwech, tuntlach ahbilib, matsanchinchapishu, y bailamos rock and roll. Eso es, muy bien, muy bien. Eso. ¿Podemos dar una media vueltecita? Eso. Otra vueltecita para acá. Eso, muy bien. Vamos subiendo y pegamos un brinco. ¡Miau! Eso es, Arturo. Un aplauso. Muy bien, maestra, qué bonito. Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Pues la dijo el escenario, es todo suyo. Pues continuamos ahora
con un cuento. Este cuento que se llama Historia de la niñita risueña y su huipil de colores. Este cuento es de un amigo muy querido que se llama Emilio Lome. Bueno, comenzamos. Fue eso del mediodía, regresando del mercado, cuando Casiana Mondragón encontró a una niñita muy pequeñita esperándola fuera de su casa. Siendo Casiana la única costurera de aquellos lugares, no le fue difícil adivinar cuál era el propósito de aquella visita. Sin embargo, no conocía a la niña. No era del pueblo. Nunca la había visto. Pero cuando la niñita le volvió a sonreír y Casiana vio lo hermoso de su huipil, todos sabemos lo que es un huipil. Para aquellos quienes no sepan, un huipil es una prenda de vestir, así como esta indumentaria que tengo, que en México tenemos huipiles desde muy cortitos hasta muchísimo más largos y todos están hermosamente adornados con grecas, con flores, con plantas, etc. Bueno, cuando Casiana vio lo hermoso del huipil de la niña, no tuvo más remedio que ponerle atención. La niñita, con una voz muy bajita pero muy dulce, le explicaba a Casiana que su huipil estaba roto y deshilachado desde el hombro izquierdo hasta la cadera. Casiana le dijo, ¡oh, te comieron la lengua los ratones! La niñita paraba la trompita y le volvió a explicar a Casiana que su huipil estaba roto y deshilachado desde el hombro izquierdo hasta la cadera. Casiana le dijo, ¡ah, te comieron la lengua los ratones! La niñita volvió a parar la trompita y le volvió a explicar a Casiana que su huipil estaba roto y deshilachado desde el hombro izquierdo hasta la cadera. Casiana, entendiendo el problema, invitó a la niña a pasar a su casa. ¡Guau! La casa de Casiana era un lugar muy lindo. Las paredes de adobe estaban tapizadas con fotografías familiares y adornos del lugar. Tenía una salita, un comedor, una cocina, una recámara y un taller. ¡Guau! Que si la casa era bonita, el taller de Casiana era guau. Tenía telas con puntitos rojos, amarillos, telas con rayas, con corazones, hilos gruesos y delgaditos, amarillos, verdes, azules, morados. ¡Guau! Muy linda la casa de Casiana. La niñita, al ver todo esto, se puso muy contenta. Casiana le dijo que se sentara, la niñita se sentó y Casiana empezó a remendar el huipil. Mientras lo remendaba, le empezó a hacer plática y le dijo, oyes, ¿y a ti te gustan los pollos? Y la niñita, piu, 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 piu. Y luego le dijo, oyes, ¿y te gustan los caballos? Y la niñita, y luego le dijo, oyes, ¿y a ti te gustan los perros? Y la niñita, guau, 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 guau. ¡Guau! Casiana terminó de remendar el huipil. La niñita se puso muy contenta y le pidió a Casiana que por favor le trajera un vaso de agua. A lo que Casiana fue a la cocina por un vaso de agua. Cuando regresó, la niñita había desaparecido. Casiana entonces se preocupó mucho y dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué será? La niña no se pudo haber ido por la puerta principal porque es una puerta muy pesada para que una niña tan pequeñita pueda pasar por ahí.
tampoco se pudo haber ido por la ventana, porque es una ventana muy alta para que una niña tan pequeñita se pueda ir por ahí. Ay, dijo, Dios mío, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Dijo, ah, ya sé, seguramente se fue a esconder al ropero. Así es que Cassiana, muy despacito, fue a su recámara, abrió las puertas del ropero y... Ahí no estaba. Dijo, ay, Dios mío, ¿dónde se habrá escondido esta muchacha? ¿Dónde? ¿Dónde? Así es que dijo, ah, ya sé, seguramente se fue a esconder al ropero. Así es que, muy despacito, se fue caminando hacia abajo de la cama. Se bajó, se inclinó para levantar la colcha, levantó la colcha y... Ahí tampoco estaba. En esas estaba cuando de repente, por entre sus bordados, vio que algo se movía y dijo, ¡ay, nanita! Una rata, o de menos un ratón, está ahí, adentro de mis bordados. Cassiana fue corriendo a la cocina, trajo una escoba y soltó el escobazo. Al momento de soltar el escobazo, por entre los bordados, salió una mariposa que le dio muchas vueltas a Cassiana. Hasta que la mariposa se fue a posar en la ventana. Cassiana entonces le dijo, ¡hey tú! ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? La mariposa simplemente levantó el vuelo y desapareció por la barranca. Cassiana entonces se quedó pensando que los huipiles son como pequeñas mariposas que vuelan en el aire perfumado de la tarde. Y desde entonces, en cada huipil que Cassiana hace o remienda, a uno le regala una mariposita en recuerdo de aquella niñita risueña y su huipil de colores. Muchas gracias. Hola chavos de DGES TV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria. Cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente, se construye entre todos. Bueno, y ahora con esta canción yo los voy a invitar a todos ustedes a que, si son compañeros, jueguen con las palmas. Ajá, cuando yo esté cantando. Uno de masa, uno de elote, otro de haba y otro de arroz. Si están con sus familias, por favor, lo que van a hacer es que se van a agarrar a besos, pero besos sabrosos, y le van a decir a sus hijos, te quiero mucho. Los hijos les van a decir a sus papás, también te quiero mucho. Les dan un abrazo muy grande también cuando estemos cantando. Uno de masa, uno de elote, otro de haba y otro de arroz. ¿Sale? Y bueno, esta canción que se llama Allá en la Plaza. Y dice así. Ok. Allá puede cantar toda la canción. Ok. Allá en la plaza, en una taza, toma la abuela lejos de casa, cuatro sorbitos de rico atol, cuatro sorbitos de rico atol. Uno de masa, uno de elote, otro de haba y otro de arroz. Uno de masa, uno de elote, otro de haba y otro de arroz.
Y cuando vuelve su boca dulce, besa y me dice, carita de ángel, dulce mirada, ojos de sol, en una taza traje tu atol. Eso es, y nos seguimos dando besitos, ¿verdad? Ay, uy, muchos besos. Un abrazo, un gran 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 abrazo. Eso. Allá en la plaza, en una taza, toma la abuela lejos de casa, cuatro sorbitos de rico atol, cuatro sorbitos de rico atol, uno de masa, uno de elote, otro de haba y otro de arroz, uno de masa, uno de elote, otro de haba y otro de arroz. Y cuando vuelve su boca dulce, besa y me dice, carita de ángel, dulce mirada, ojos de sol, en una taza traje tu atol. Dulce mirada, ojos de sol, en una taza traje tu atol. Dulce mirada, ojos de sol, en una taza traje tu atol. Eso es. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te vas a atrever? ¿Segura? ¡Guau! Aquí ella dice que quiere cantar. Vamos a dejarla que nos cante un pedacito, ¿sí? Bueno, y dice así. Uno de masa, uno de elote, otro de apa y otro de arroz. Uno de masa, uno de elote, otro de apa y otro de arroz. Eso es, muchas gracias. Bueno, y ahora yo les voy a pedir que tengan a la mano, si es posible, un globo que vamos a inflar. Pero para realizar esta canción, para escuchar esta canción, vamos a hacer varias actividades. Una, ¿quiénes de ustedes chiflan muy fuerte? A ver, ¿quiénes chiflan muy fuerte? ¿No los escucho? Es así. Fuerte, 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 fuerte. Bueno, ustedes que chiflan muy fuerte van a ser los cueteros de la boda. ¿Sale? Y bueno, y además, ¿quién prepara un mole delicioso? Aquí dicen su mamá, sí, wow. Su mamá, y entonces van a escoger de entre sus compañeros o sus profesores también quién prepara un mole delicioso. Y entonces cuando yo diga, ¡el mole! Vamos a hacer que la persona seleccionada diga, comadrita, compadrito, ¿quiere que le sirva más arroz? ¿Le sirvo un poquito más de pollo, más mole, una agüita fresca, etcétera? ¿Sí? Y todos los demás vamos a gritar, ¡arriba los novios! ¿Sí? Entonces, ¿cómo gritamos? ¡Arriba los novios! ¡Eso es! ¿Cómo gritamos? ¡Arriba los novios! Eso es, muy bien. Entonces, cuando yo les diga, ¡los cohetes! ¿Cómo se va a oír? Eso, junto con el pum, también el pum. Eso, eso, con el pum, eso. Después, yo digo, ¡el mole! Compadrito, comadrita, gusta otro poquito, ¿quiere más? Eso es, muy bien. Y luego, todos gritamos, ¡arriba los novios! Con nuestro globo. ¡Arriba los novios! Sí, eso es, muy bien. Entonces, con esta canción que se llama Sones Mazatecos, tradicionalmente esta canción también acompaña a los novios en su boda. Nosotros vamos a hacerla a este estilo, y viene de ahí, Sones Mazatecos en lengua mazateca. Y dice así. Eso. ¡Sí!
Sete setza una xoloxa, sete setza andina xoloxa, toquat bito quat hana xoloxa. Sete setza una xoloxa, quijet ne quijet bena xoloxa. Sete setza una xoloxa, sete setza andina xoloxa, toquat bito quat hana xoloxa. Sete setza una xoloxa, quijet ne quijet bena xoloxa. Los cuetes, el mole, arriba los novios. Nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashole nal hauti shitzele, nashole naloti shitzele, nashoto chakwa, nashoto chakwa, nashole nal hauti shitzele, nashole naloti shitzele. El mole, los cohetes, arriba los novios. Dinashona, consentinashona, consentina tashingi, yashiska changa, yashiska changa, yashiska changa, yashiska changa. Dinashona, consentinashona, consentina tashingi, yashiska changa, 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 yashiska changa. El mole. ¡Los cohetes! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! Y ahora, quienes hayan seleccionado de los novios se van a dar un beso. Y entonces todos decimos, beso, 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 beso. Eso es, muy bien, excelente. Bueno, y con eso son los mazatecos. Gracias. Si me ves y te parezco muy raro, es que no soy igual a los animales que te han presentado. Soy un pez aunque vivo en el lago, tengo aletas, cuatro patas y nado. Y aunque no lo puedas creer, soy orgullosamente mexicano. Respiro por branquias y estoy en estado larvario. Y si te sigo pareciendo raro, los aztecas por siglos me adoraron. Y ahora no entiendo por qué me has condenado. Me haces jarabe, me haces caldo, estoy condenado. Y pregúntame cómo me se está acabando. No tires basura, no quemes los bosques, ayúdame, yeah, yeah, yeah. Y pregúntame cómo me llamo. Me llamo así, ajolote mexicano. No puedo más, me estás matando. No puedo más, mi casa estás contaminando.
y en tus manos está salvarnos. Por favor, tú ayúdame. Qué lástima que todo lo que está sabiéndonos bien, que llegue un término, ¿verdad? Maestra, nuevamente nuestro agradecimiento por tu compañía en este espacio. Al contrario, Arturo, muchas, mil gracias por la invitación. Muchas gracias. Si quieres reiterarnos tus redes sociales, dónde se te puede localizar, cómo te contacta uno. Sí, cómo no, estoy en el Facebook como Adriana Alejandrina Lebrija Rodríguez, o sea, un poquito largo, o también como Alebrija. También está eso, también me pueden ver varias de las presentaciones y también algunos de los de las canciones que tengo ya animadas en YouTube y bueno, a través del Face y en mi correo electrónico, que es aalebrija@hotmail.com. aalebrija con B grande y J @hotmail.com. Muy bien, maestra, pues no nos queda más que agradecerte nuevamente y sobre todo a ustedes, queridos maestros, queridos alumnos, el acompañarnos una vez más en Dejes Títeres. Reiteramos nuestro agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, y recuerden que Dejes TV te ve aprendiendo. Se despide y los saluda su amigo Arturo Ortiz Olvera, reiterándoles que tenemos una cita aquí el próximo martes en Dejes Títeres. Por su atención, mil gracias y hasta pronto. Muchas gracias.